Mamá, me voy, vuelvo más tarde. ¿A dónde vas? ¿Tarde y a qué hora? Me voy con las chicas, no sé, como a las 8, a las 9, qué sé yo. A ver, ya tuvimos esta situación antes. ¿A dónde vas? Si ya sabes para qué preguntás. A mí no me hablas así, yo no soy ninguna de tus amiguitas. ¿Otra vez la misma historia? ¿Otra vez con ese negro? No es ningún negro, ¿vos qué sabés? María, vení para acá. No, vení para acá. Nota. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, señora? Me siento. Mire, me senté porque estoy preocupada, realmente por María, su hija está faltando. No sé qué pasa. Así que sé que viene una vez por semana. Yo intenté comunicarme, llamé por teléfono, mandé una nota, pero no hay respuesta. ¿Hay algún problema en casa? Es imposible, mi hija siempre se ve en mi casa. Y señora, acá, mire, por semana, una vez viene por semana. Estamos preocupados realmente, a ver qué pasa. ¿Le ha comentado algo ella? No, no sabía nada. Yo le pido que por favor hable, porque acá en secundaria hay un régimen de inasistencia y ella ya tiene 22 de lo que en el mes. 22 patas. Así que bueno, yo lo que puedo hacer es hacer un acta de incorporación, pero no tiene que faltar más. Evidentemente algo pasa, pido que por favor hable con su hija, ¿sí? Bueno, cualquier cosa que necesite, cada uno está a su disposición. Muchas gracias. Hola. Vení, María. ¿Qué pasó? ¿Dónde carajo estuviste? En la escuela, ¿dónde voy a estar? Tu madre estuvo en la escuela. Tenés más de 20 faltas. ¿Dónde carajo estuviste? Estuve, es que llegué tarde y me pusieron media falta. Decime ya, mierda, ¿a dónde carajo estuviste? ¿Estuviste con ese, no? ¿Estuviste otra vez con ese negro? No me digas que es un negro, papá, no sé. ¿No viste la junta que tiene? Todos los días con esos vagos. Siempre, cada vez que paso, siempre está tomando. Mentira, no toma, no es como vos decís, no es como piensas. Él trabaja, es un buen chico. Me tenés re podrida con ese pibe. No te puede gustar un negro villero como ese. Vos te mereces a lo mejor. ¿Y qué es algo mejor para vos, a ver? ¿O qué? ¿Por qué es negro? ¿Es diferente a los demás? ¿Qué sé yo? Un chico respetuoso, que tenga plata, que sea de una buena familia, que tenga un trabajo estable. No sé. ¿Qué sabe cómo es el señor? Lo conocés. ¿Conocés a la familia? Sí, yo soy mejor persona que ustedes. Vení para acá. Ellos no saben, ellos ven lo malo, nunca ven lo bueno. Pero es que mayores tus viejos para discriminarlo así. Y bueno, pero yo no sé qué decirles. No entiendo. Bueno, pero tenés que ir, llevárselo y aunque no quieran, tenés que dárselo para que lo conozcan y dejen de juzgarlo sin conocer. Porque de afuera somos todos muy distintos a lo que somos. ¿Y que te acordás cuando éramos chicos que a mí me discriminaban en la primaria? Cada vez que yo iba para juntarme a jugar la pelota, los padres le decían a mis amigos o otras personas, ¿te acordás que no me juntaban conmigo porque era un negro villero, porque no hacía nada, que lo iba a llevar por mal camino? Y no es así. Pero no solo por eso, todos nos juzgan, nosotros también juzgamos. Y a veces no nos damos cuenta hasta que no nos pasa. Es que tampoco nos tomamos el tiempo para conocer a las personas, porque es lo que le está pasando a los padres de Maru. ¿Me entendés? Que ella se los quiere presentar y los papás los están discriminando sin haber dicho al pibe hola. Saber quién es y conocer la historia, porque es tal cual es, porque todos somos así. Por algo, todos llevamos un montón de cosas para nosotros. Soy lesbiana. Soy negro. Soy gay. Soy pobre. Soy villero. Soy rico. Soy gordo. Soy flaco. Soy alto. Soy petizo.
Déjame ser quien soy, no me discrimines por tener una elección sexual distinta a la tuya, por pensar distinto, por vestirme distinto a vos o simplemente por ser diferente por fuera. Todos tenemos sentimientos y queremos tener igualdad. Basta de juzgar sin conocer. Pone pausa a la